12:35. Regresamos con más de Lo que usted quiere oír, solo por Radio Forever 92.5 FM. Momento, queridos oyentes, de nuestro segmento de cada jueves de Tips del Día y para conversar sobre temas legales que vienen perfecto a esta hora. Vamos a conversar en esta entrevista con la abogada María Isabel Cisneros, quien cuenta con una maestría en Derecho Tributario y Gestión de Conflictos. Además, les cuento que ella tiene experiencia en el sector privado y público, incluyendo el servicio de rentas internas, y es actualmente socia en Cisneros Aries Legal y mediadora en varios centros de mediación. Especialista también en derecho tributario, asesora a emprendedores y pymes en la gestión de sus asuntos financieros e impuestos. Por eso le damos la bienvenida a la abogada, quien hoy nos va a compartir un tema también muy interesante como todos los jueves. Abogada, buenas tardes, bienvenida. Hola, Emily, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy bien, hoy un tema también que nos llama bastante la atención para conocer, para que usted nos explique, que es la importancia de la educación fiscal, sobre todo para jóvenes y nuevos contribuyentes. Exactamente. ¿Por qué planteé este tema? Porque hoy en día los chicos que se gradúan ya de las universidades salen con ese espíritu emprendedor, sí, con todas las ganas de tener sus propios negocios, pero a veces se olvidan de un tema muy importante que son los impuestos. Entonces, primero, si una persona tiene todas las ganas de emprender, es completamente válido. Yo lo hago todos los días con mi firma, con mi canal de YouTube también, pero es importante tener en cuenta que no hay que olvidarnos de las obligaciones. Y un emprendedor o cualquier negocio debe cumplir con muchas obligaciones y sobre todo con el aspecto tributario. Tenemos impuestos tanto a nivel seccional, que son los municipios, e impuestos tanto a nivel nacional, que son los impuestos que recauda la administración tributaria. Entonces, sí es importante que estos jóvenes con espíritu emprendedor, que me da muchísimo gusto, no se olviden de esta parte importante con la administración tributaria. Entonces, abogada, ¿cuál sería la importancia o más que nada el conocer para qué funciona cada uno de esos impuestos? ¿Cuál es la diferencia de los impuestos que nos había mencionado anteriormente para que nuestros oyentes también puedan estar al tanto y puedan conocer un poco más acerca de ellos si deciden emprender? Ya, por ejemplo, en el municipio tenemos un impuesto que es impuesto a la patente. Ese hay que pagarlo sí o sí, que se basa cuando existe una actividad económica, ¿no? También, y muchos contribuyentes olvidan hacerlo, pero el municipio sí hace un control y también envía oficios persuasivos. Entonces, hay que evitar justamente que la administración esté diciendo, en este ejemplo, Isabel, paga tus impuestos, sino que hacerlo de forma anticipada y correcta, ¿no? Entonces, y los otros impuestos, que son los nacionales, que son administrados y recaudados por la administración tributaria, tenemos el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, que son los dos impuestos más comunes y donde la administración recauda mucho más dinero, ¿no? Es importante también manifestarles en forma académica acerca de los impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos, estimados oyentes, son cuando pagamos conforme a los ingresos que nosotros percibimos. Okay. Pagamos conforme al patrimonio que vamos conformando, ¿ok? Y ese es el impuesto a la renta y se lo paga una vez al año, dependiendo de si eres un régimen RIMPE, negocio popular, régimen RIMPE emprendedor o un régimen general. Pero es importante tener claro los plazos, se lo paga una vez al año. Y también tenemos los impuestos indirectos, que es el IVA. Ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y la diferencia? La diferencia radica en que nosotros pagamos el IVA conforme compramos o adquirimos un servicio o un bien, ¿sí? No le estamos pagando directamente al Estado como si lo hacemos con el impuesto a la renta que pagamos directamente al Estado, ¿ok? Entonces, sí es importante que estos jóvenes, que estos nuevos contribuyentes tengan en cuenta plazos para evitar cualquier inconveniente con los entes de control, sobre todo con municipios de administración tributaria y el SRI. Y también que lleven siempre un registro detallado de sus ingresos y de sus gastos. Ah,
Ahora, justamente hablando de eso, ¿cuáles son los plazos y esos dichos procedimientos para la declaración? A ver, el impuesto a la renta se lo puede pagar, dependiendo de la calidad de contribuyente, puede ser marzo, abril y mayo, dependiendo de la calidad de contribuyente. Y el procedimiento que se hace es revisar todo el estatus tributario, todas las ganancias, todos los gastos que el contribuyente ha mantenido durante el ejercicio fiscal. Es decir, todos, seguramente, espero que sí, todos hayamos ya cumplido con el pago, con la declaración y el pago de impuesto a la renta del 2023. Entonces, el ejercicio fiscal 2023 corre desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. Conforme a todos esos meses, 12 meses, el contribuyente tiene para organizar sus ingresos, sus gastos, las deudas que tiene, en fin. Entonces, con base a toda esa información, que no lo puede hacer solo el contribuyente, porque es necesario que mantenga un asesor tributario a su lado, hace la declaración de impuesto a la renta en este caso. El IVA, hay contribuyentes que también declaran el IVA y se lo puede hacer igualmente de forma mensual o de forma semestral, dependiendo de la calidad de contribuyente. Y en este caso, abogada, cuando estos contribuyentes, estos emprendedores empiezan ya a analizar el tema de los impuestos, empiezan a realizar toda la documentación, la logística que se tiene que realizar y empiezan ya a pagar sus impuestos, ¿cómo empezaría a afectar su trabajo? Porque recordemos que los emprendedores muchas veces comienzan con trabajos freelance hasta que poco a poco van construyendo su pequeño negocio. Sí, cuando una persona está asumiendo el 100% de la inversión, entre esos el 100% de los gastos también que abarca los impuestos, también está abarcando la contribución que se hace al IES, ¿sí? Entonces, sí afecta, no hay duda de que un contribuyente que está a cargo absolutamente de todo y más aún siendo persona natural, sí afecta un poco económicamente hasta que el negocio vaya tomando o creciendo o posesionándose dentro del mercado. No hay duda de eso, pero es preferible cumplir con las obligaciones que luego pagar multas, intereses y diferentes sanciones que pueden los entes de control emitir por el incumplimiento de las obligaciones que el contribuyente haya incurrido. Ahora, abogada, ¿por qué es crucial mantener todo ese tipo de documentación adecuada justamente de los ingresos y de los gastos? Es crucial justamente para no tener ningún tipo de problema al momento de hacer nuestras declaraciones de impuestos, porque conozco contribuyentes que pueden dejar todo para el último y al rato de la hora no encuentran, por ejemplo, los documentos de soporte de transacciones. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir al SDI, sí, yo me deduzco este gasto, pero no tengo el comprobante, no lo encuentro? Entonces, sí es importante mantener un registro. No es nada difícil. Es un registro en Excel que se pone ingresos, gastos y las facturas que vayan dando el soporte a cada transacción. Entonces, sí es importante mantener el orden durante el ejercicio fiscal y no esperar el mes en el que toca declarar. Y entrando también en este contexto, abogada, y con todo lo que nos ha mencionado acerca de este tema, ¿cuándo entonces deberían los contribuyentes que son emprendedores y están dando sus primeros pasos dentro de todo este contexto a considerar contratar a un asesor fiscal? A ver, cuando somos emprendedores hacemos todo solos. Eso no tenemos duda de eso, ¿no? Pero si ya vemos que nuestro emprendimiento empieza a crecer, empieza a generar más ventas y hay ciertos requisitos que ya debo cumplir por el incremento de ingresos o etcétera, es importante ya tener el acompañamiento de un asesor, incluso para hacer una planificación tributaria. No sé si ya lo mencioné, pero la planificación tributaria es hacerlo siempre a inicios de cada año, conforme a la actividad económica del contribuyente,
a la proyección de ingresos que tiene durante el año y qué espera también del año. Entonces, con esa planificación tributaria, lo que se hace es pagar menos impuesto de una forma legal, aprovechando todos los gastos, deducciones y beneficios tributarios que la ley nos plantea. Entonces, abogada, ¿cuáles serían esos últimos consejos o recomendaciones, sobre todo para los jóvenes en este tema? Obviamente, primero ser muy asesorada por usted, pero ¿qué últimas también recomendaciones y consejos? Bueno, que el tema de pago de impuestos no sea una barrera, ¿sí?, al momento de empezar, ¿sí? Todos tenemos esa preocupación de que ahora cómo voy a hacer, cómo voy a pagar, pero es importante ir poco a poco asesorándose, mantener la información organizada. Eso es lo fundamental, ¿sí? Si alguien me dice, María Isabel, ¿dónde está la transacción número 20 que se hizo con tal proveedor? Tenga, aquí está la transacción, ¿sí? Aquí está el soporte. Entonces, es importante, yo siempre pongo énfasis en la documentación, porque la documentación es la prueba absolutamente de todo. Entonces, esa es mi recomendación principal, es mantener una organización en todos los documentos que soporten el negocio, ¿ok? Y para las personas que nos están escuchando, abogada, y tal vez desean contactarse con usted, obtener más información sobre este tema de primera mano, con una especialista como lo es, en este caso, la abogada María Isabel Cisneros, con quien estamos dialogando en este segmento, ¿cómo podemos contactarla, tal vez en redes sociales o en algún número telefónico? Ya, me pueden llamar al teléfono al 095-877-7831, o también un correo electrónico a info@cisnerosariaslegal.com y en redes sociales María Isabel Cisneros o Cisneros Arias Legal. Y es importante, pues, siempre mantenernos asesorados para prevenir antes que estarnos lamentando, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias, abogada, por habernos acompañado una vez más aquí en Lo que usted quiere oír, y nos volvemos a ver la próxima semana. Gracias a ustedes, nos vemos. Chao, chao. 12 horas 48 minutos, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de Lo que usted quiere oír.